Y después de que la famosa cantante colombiana Shakira fuera reconocida en la ONU, su fundación Pies Descalzos allá en Colombia llegó hasta una escuela de niños pobres en su natal Barranquilla para entregarle a los infantes todos esos regalotes que ella les mandó. ¡Qué bonito! Vamos a ver, Carolina Gómez nos tiene la historia completa. Vamos a ver. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así. La rubia de caderas prodigiosas y movimientos sin igual puso sus recursos y su fama al servicio de los más pequeños, que ven en ella no solamente un ídolo a seguir, sino su verdadera hada madrina. Esa de cuentos que se roba sonrisas y se alegra con la felicidad de los más pequeños, en este caso los niños de una escuelita pobre de Barranquilla. Y gracias a ustedes, porque si no hubiera sido por ustedes, no tuviéramos lo que vamos a tener, la ludoteca y el comedor más amplio. Pies Descalzos, fundada hace 6 años por la cantante colombiana, en la actualidad ayuda a más de 2.600 niños de escasos recursos, víctimas de la violencia y el desplazamiento, llevando alimentos y educación a las zonas marginadas del país. El año pasado pudimos entregar 2.500 kits a niños y niñas, tanto de Barranquilla como de Quibdó y de Altos de Casucá en Soacha. Y este año vamos a continuar, hemos adquirido la casa del lado y vamos a construir la ludoteca. Y yo creo que nuestro apoyo y el de Shakira desde Pies Descalzos es por la educación. La visita de la fundación se convirtió en toda una fiesta, en la que a pesar de que Shakira no estuvo presente, envió su esencia en cada uno de los regalos y útiles escolares que fueron repartidos, demostrando que Colombia no solamente está en sus canciones, sino en su buen corazón. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez, Escándalo TV. Hay que aplaudir. Caramba, mi vida. Eso que yo mucho ando descalzo, brinco aquí descalzo y todo, porque la he visto, porque la quiero. Sí. Descalzo también por Shakira. Tremendo orgullo. Que siga adelante con su ayuda, Shakira.